Estos son los 120 segundos del gato de esta victoria al cuadro Deportivo Cali, primera de local este año en la liga bajo la orientación del profesor Jorge Luis Pinto. Permítame algo esto. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque vi un equipo aguerrido, luchador, metido en el partido, que no bajó los brazos nunca, que siempre fue al frente, que lo empataron y siguió adelante. No fue un equipo que se llenó de miedito, de tembladera, que es que hay que no la hacemos. No, hoy iban por el resultado partido de ese punto, ¿no? Porque con Unión Magdalena está peleando esa situación compleja. Vimos un equipo concentrado, bueno, Dawson, que regaló el empate, pero hasta ahí. Después salvó un cabezazo arriba, que fue la única llegada del cuadro Unión Magdalena en el segundo tiempo. Pero bien por el Deportivo Cali, bien por el cuadro de Jorge Luis Pinto. Bien por el chico que hizo Díaz, que hizo el gol. Bien por los dos laterales, Montaño y Gil. Mina, diferentes. Una zona de volante más acoplada. Ya era, necesitaba Mantilla eso que le pasó hoy. Aparecer, John Vázquez hoy no ahorró una gota de sudor. Volvimos a ver a Velasco. Viveros corre, no tuvo fortuna con el balón, pero se corre todo el partido. Un equipo metido en el resultado. Y eso es lo que se requiere el Deportivo Cali. No se pide más, solamente se requiere eso. Que no se caiga anímicamente, por eso lo aplaudí. Y cualquiera dirá, hombre, ¿vas a aplaudir un resultado, un partido después de tantos? No, es que el Cali había bajado su intensidad. El Cali había bajado sus ganas, su orientación. Tanta bulla por lo de los sueldos, que es real. Si te deben plata es complejo, hay que llenar la nevera para poder ir a trabajar tranquilo, darle la comida a los hijos para trabajar tranquilo. Pero esto no significa que te caigas, que bajes los brazos. Hoy el Cali volvió a ser ese plantel que está buscando acomodarse en la tabla de posiciones. Recuerden que el 30 de abril, en las Caleñitas, en Fort Lauderdale, acá, muy cerca de Miami, vamos a tener el clásico entre América y Deportivo Cali. Lo vamos a vivir. Vamos a reunir las dos barras, todos los hinchas del Cali y del América, señores, jóvenes, niños, en una fiesta espectacular, porque vamos a terminar con rumba salsera. Tienen que reclamar sus boletas desde ahora. No hay entrada, pero hay que entrar con boleta. Esto puede ser un golpe muy anímico, puede ser gran arranque. Y aplauso aparte al hincha del cuadro Deportivo Cali. Este año, el hincha verde y blanco ha respaldado más que nunca al cuadro de Jorge Luis Pinto. Hoy 15.000 personas, yo creo que habían 15.000. Con un equipo que viene pa, pa, pa. Y el hincha, tenga, tenga, tenga. Y arriba, aplaudible bajo todo punto de vista el hincha verde y blanco. ¡Por Dios! ¿Cómo le iban a quedar mal hoy de nuevo los jugadores a los hinchas? Pero reitero, me gustó mucho el trabajo, la forma como leyó el partido el profe, le dio manejo al partido. Bueno, cualquiera dirá, de una manera tenía un jugador menos. No es problema del Cali. Con un jugador menos, con dos jugadores menos, con penal en el minuto 90, el Deportivo Cali no sacaba los resultados, y lo sacó. No olviden que se viene el Taller Internacional de Fútbol para Hinchas. Ya les vamos a contar de qué se trata. Además, porque el que se inscriba va a tener un premio especial. El que participe en el taller, por el costo, va a tener un premio espectacular, un premio especial espectacular. Y también, si quieres que tu logo aparezca en los 120 segundos del gato, escríbeme, que ahí va a aparecer. En los 120 segundos del gato, que lo ven 1 millón de personas después de cada partido del Cali y del América, gracias a todos ustedes. Esperemos que este sea el gran resultado. El resultado que le da el Deportivo Cali ese respiro, que sea el despegar del cuadro verde y blanco, que sea ya el momento de alejarse de ese fantasma del descenso y comience hoy a escribir una nueva historia. Cualquiera dirá, es un resultado, no es más, gato, pero es un resultado muy valioso. No se imagina lo que puede valer para el Deportivo Cali este resultado. Si quieres conseguir tu visa de inversionista o arreglar tu estatus en los Estados Unidos, te tengo a la abogada que te va a ayudar a realizar esta situación y te va a ir muy bien. Ah, a propósito, si también quieres tener la camiseta del Cali, del América, del Nacional, de Millonario, de cualquier equipo del fútbol colombiano, en los Estados Unidos también tengo quien te la dé. Bien por el Deportivo Cali, bien por sus hinchas. Resultado que pone al hincha del Deportivo Cali a que vaya tranquilo, como conozco mi ciudad,
a rumbear sabroso, a bailar buena salsa. Un abrazo para todos. Chao.